¿Qué tal? Sea bienvenido a esta edición de Consentido. Enviamos un saludo a quienes nos ven aquí en Mexicali, en su valle, en Caléxico, en todo el Valle Imperial. También a quienes nos siguen por el internet en www.tvconsentido.com. Estamos aquí en una nueva unidad de la UABC, la Unidad de Ciencias de la Salud y Sistema de Información Académica, con el rector, en esta que... Pues espero que no sea la última entrevista, señor rector. Espero que no sea la última y gracias por acompañarnos en este espacio. Realmente no conocíamos esta unidad y bueno, vamos a hacer un recorrido con el rector por todas estas módulos en donde, entiendo, se concentran los estudiantes de los primeros semestres de odontología, enfermería y medicina. Y es interesante porque todos llevan materias en común, es una especie de tronco común, y es donde sí se puede observar uno de los sistemas de los que tanto se habla y a veces se habla con poco conocimiento, que es el sistema de competencias laborales. Así es. Sí, esta unidad abrió sus puertas en agosto del año pasado. Su construcción duró casi un año, se hizo en muy buen tiempo, y aquí se alojan casi 800 estudiantes de la etapa básica de, como usted mencionó, de medicina, odontología y enfermería. Y lo interesante es que tienen un cuerpo común, un tronco común, en donde entran juntos alumnos de las tres carreras y llevan las materias en común. Eso fortalece mucho el entendimiento y proyecta académicamente más a los estudiantes. Esta unidad consta de un cuerpo como el que estamos viendo aquí, que son laboratorios, salones, y hay otra unidad del día que es el Departamento de Información Académica, donde están las instalaciones del administrador, del coordinador, cubículos de profesores, y también se encuentra ahí la biblioteca y laboratorios de cómputo. También consta de un auditorio con la mejor tecnología, está muy bien equipado para conferencias y congresos, y hace un par de semanas inauguramos la primera etapa del centro comunitario con la inauguración de la cafetería, que también está recién terminada. Y también al fondo podemos ver que se están ya construyendo el proyecto de clínicas integrales, que esperemos esté listo para mayo, junio del año 2015. Podemos ir pasando, rector, en lo que vamos platicando. ¿Cuánto ha crecido la universidad en infraestructura física en estos 4 años del rector Felipe Cuamé? Bueno, en estos 4 años se han invertido casi 1.500 millones de pesos en infraestructura y equipamientos, en edificios de laboratorios, de aulas, edificaciones de carácter también recreativo. Entonces ha habido un crecimiento en inversión que tiene que acompañar al crecimiento también de la matrícula, debe ser consistente. Hay, sin embargo, para todos estos carreras de ciencias de la salud, siempre cupos limitados, ¿no? Así es, se cuida mucho el tema de los ingresos porque hay una limitación en los campos clínicos, de manera que el crecimiento de la matrícula en cualquier escuela de medicina del país está limitado a la capacidad hospitalaria. Esa es una norma oficial que existe al respecto. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí es una reciente adquisición, es una Anatomach, se llama, es un simulador del cuerpo humano. Están ahorita los maestros recién acreditándose y certificándose para atender. Esto, por supuesto, que nunca podrá suplir un cuerpo o un cadáver, digamos, pero tiene la habilidad de que, o la posibilidad de que, se puede simultáneamente ver muchos subsistemas del cuerpo humano, es interactivo, y lo interesante es que posteriormente la práctica que haga aquí el maestro con los alumnos se puede proyectar por internet o se puede grabar para que más estudiantes puedan compartir una lección o una práctica que en este momento puede ser con 10 o con 15 estudiantes. Bueno, aquí están los estudiantes para que saluden, ¿eh? Y, maestro. Omar de la Fuente, sus órdenes. Doctor, bueno, usted va a dar nos va a dar la exposición, y bueno, también a todos los que nos van a ver en estos momentos, para que vea hasta dónde llega la tecnología. Esta tecnología es de lo último, de alcance. Sí, es lo de más de vanguardia, ¿no?, que existe actualmente en la medicina. Obviamente ahorita las asociaciones de los derechos humanos están dificultando la entrada de cadáveres a nuestras instituciones. Entonces tenemos que hacernos de estos tipos de instrumentos para poder llevar la enseñanza
a una mejor practicidad, ¿no? Una mayor practicidad. O sea, es que este es como sería un anfiteatro. Así es, un anfiteatro virtual. De hecho, este es nuestro laboratorio virtual, de anatomía virtual. ¿Puede dar una demostración? Claro. Yo lo acompaño. Bueno, aquí estamos viendo a nuestro paciente en posición anatómica, ¿no? Y bueno, tenemos que explorarlo desde la superficie hasta la profundidad. Entonces el programa nos permite hacer cortes que nos permiten estudiar el organismo a la altura que nosotros queramos, ¿no? Entonces yo le puedo dar la vuelta y estudiarlo la forma que a mí me convenga, ¿no? Aquí podemos ver estructuras vitales, ¿sí? Como son el hígado, el vaso, el estómago, la columna vertebral, la pared abdominal, parte de la caja torácica, ¿sí? Los brazos. Podemos hacer más cortes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos posicionar al paciente así, podemos hacer un corte, en coronal y entonces estudiar al paciente. El movimiento del programa es como si estuviera yo moviendo al paciente completo, ¿sí? Estos instrumentos se hicieron en base a imágenes reales. Este fue un cadáver real donado. Tengo entendido que fue un presidiario que decidió donar su cuerpo, y se utiliza para la investigación, ¿no? Aquí vemos el cerebro contenido en la cavidad craneana, la columna vertebral con la médula espinal, la caja torácica. Aquí vemos las costillas, músculos intercostales, los pulmones, ¿sí? El corazón, las cavidades auriculares, y está bastante entretenido, ¿no? Sí, músculos del cuello. Y puedes ver por distintas capas. Sí, por distintas capas, esa es la intención. Si yo quiero verlo en distintas capas, son múltiples cortes los que tiene, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver, estoy viendo desde la vista posterior los músculos de la cara, ¿no? Que van a cerrar a los ojos, el orbicular de los ojos, ¿sí? Los músculos cigomáticos que nos van a permitir las facciones, la sonrisa, la cavidad oral, la cavidad nasal. Sí, podemos hacerlo a la altura que queramos. Sí, yo lo puedo volver a poner completamente, y si lo quiero volver a estudiar desde otra perspectiva. A ver, permítanme. Podemos ver, por ejemplo, la cavidad craneana. ¿A usted sí le tocó estudiar con cadáver? Con cadáver sí. Sin embargo, éramos muchos estudiantes en la universidad. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces éramos muchos estudiantes en la universidad y no alcanzaban cadáveres para todos. Entonces es un problema que viene desde tiempo atrás, ¿no? Y hay diferencia. Bueno, digo, de lo que es diferente estar con un cadáver a con un cadáver virtual, pero en el sentido de, ¿se aprende lo mismo? Sí, bueno, las estructuras anatómicas no cambian, sin embargo, tener al paciente cadavérico como referencia es muy, muy tangible, ¿no? Para poder hacer la enseñanza de la medicina propia, ¿no? Pero estas herramientas tienen su utilidad y son bastante, bastante buenas, cosa que no nos tocó a la mayoría de los maestros. Esto viene de antaño, ¿no? Y entonces, pues hace el cuerpo, el estudio del cuerpo humano muy, muy amigable, ¿no?
muy amistoso. Pues gracias, doctor, por la exposición. A sus órdenes. Señor rector. No, pues esta es una, como dicen, yo escucho lo que dicen los profesores, por supuesto que esto no suple el ver, el tocar físicamente las capas de un cadáver, pero es un instrumento adicional que auxilia de manera mucho más fácil, práctica, quizás se ahorrarían hasta la compra de algunos libros que son muy caros en el área, y permite, digamos, manipular a los jóvenes virtualmente y jugar con diversos sistemas, y es tecnología pues de lo más reciente que hay. Se adquirió uno para esta unidad de salud y otro que está por llegar para la escuela de salud que tenemos en el campus de Ensenada. De manera que la idea es que tengamos el mismo equipamiento de aprendizaje en todos los campus de la universidad, en el área de salud. Es de lo último, ¿no? En tecnología, como nos decía. Es de lo más reciente. Hace 2 semanas que estuvimos aquí inaugurando la cafetería, estaban los maestros participando en una capacitación de la empresa a la que se le compró el equipo. Entonces el maestro debe de aprender a manipular esta herramienta adicional, y por supuesto los jóvenes, es un instrumento, ahora que los jóvenes traen como que el chip de la tecnología, pues tienen adicionalmente mucho más cercana el aprendizaje con esos instrumentos, que son complementarios, como ya lo decía el doctor. Bueno, ¿y los jóvenes qué piensan de esto? No, muy bien. Está muy interesante. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tienen aquí? ¿Y hay algunas restricciones para usar el equipo? Es la primera vez que venimos a verlo, también nosotros no. Tiene para acá abajo aditamentos para poner un USB, de manera que se puede conectar. Puede estar aquí el maestro dando la clase, la instrucción, y en el salón de enseguida pueden estar proyectando lo que está viendo el grupo, que pueden hacer que 5 o 10 estudiantes, y se puede grabar, de manera que puede potenciar a mayor número de alumnos la práctica. Y acá atrás tenemos el anfiteatro, digamos, la parte tradicional, ¿no? Si tuviéramos ahorita un cadáver, se trabajaría con él en aquella parte y se complementa con la mesa anatómica de carácter virtual. Esta sería la visión tradicional de un anfiteatro, doctor Asías, ¿verdad? Sí, realmente se pueden estudiar inclusive estudios de laboratorio de imagen, los podemos introducir a la pantalla de una forma virtual, ¿no? Real, de un paciente real de algún hospital, que se tengan sus estudios en imagen, los podemos introducir y verlos aquí en la pantalla, ¿no? Esto es lo tradicional. Esto es lo tradicional, ¿no? Y bueno, están los métodos electrónicos y también viene el advenimiento de técnicas de plastinación, ¿no? Como de cadáveres, que permiten conservar los tejidos mucho. Y esto también permite optimizar la inversión de la universidad, porque hubiera salido más caro generar un anfiteatro para odontología o una instalación para enfermería y otro para medicina, y en esta unidad concentramos la mejor tecnología y se comparte por las 3 escuelas, de manera que eso también es un tema de aprovechar mejor los recursos de la universidad. ¿Cómo son estudiantes de medicina? Todos mezclados, hay unos de odontología. ¿Qué estás estudiando? Enfermería. Odontología. Medicina. ¿Están? ¿Hay de todos? ¿Usted? Enfermería. Odontología. Enfermería. ¿Usted también? Enfermería. ¿Los enfermeros? Qué bueno. Bueno, vamos a ir a un primer corte y regresamos. Continuamos aquí en este recorrido por esta unidad de ciencias de la salud. Vemos atrás que se está construyendo, lo que nos dice el rector, van a ser clínicas. Así es, ese es el concepto de clínicas integrales. Estas clínicas serán de odontología, enfermería, medicina y también para el área de psicología. La intención es que aquí también se brinden servicios a la comunidad y que también sea una especie de como de campos clínicos y práctica para los estudiantes, y de manera integral, esa es la intención. Y considerando que aquí enfrente también hay hospitales, el materno infantil, y que está proyectada en el mediano plazo otro hospital acá enfrente. De manera que con esto permitiríamos también recibir pacientes que vienen a los demás hospitales, atenderlos aquí de manera integral. Tenemos acá el hospital materno infantil, la clínica de oncología, y lo que también se ha anunciado, que se va a construir aquí un gran hospital de especialidades regional, ¿no? Así es, entonces nuestras clínicas aquí pues se están muy bien orientadas, porque nos permite atender a pacientes y a gente que venga a este concepto de salud integral entre la universidad y el sector salud del gobierno del estado.
Y en las otras unidades, escuelas, como la de medicina, odontología y enfermería, es la parte ya de terminal de las escuelas. Así es la parte terminal práctica de las escuelas, y lo interesante es que los jóvenes, como ya hay problemas de crecimiento físico en enfermería, en medicina y odontología, este espacio les da un desfogue a la parte terminal de las carreras del área de salud. Bueno, es que nunca se pensó, yo creo, en esos tiempos cuando se construyeron esas escuelas en, ¿qué serían?, los años 60, 70, que iba a ser el crecimiento poblacional y demás. Así es. Y además eran escuelas, por ejemplo, odontología, que está en medio de un fraccionamiento, con un terreno limitado, ya no hay para dónde crecer, entonces tuvimos que sacar instalaciones para acá, y también la escuela de medicina, que está en el centro cívico, pues también tiene problemas de terreno para crecer, y creo que esto le da una salida muy clara al crecimiento de las escuelas de odontología, medicina y también de enfermería, que está un poco ahí limitada en terreno. Aquí estamos en el auditorio. Este es un auditorio que atiende de nuevo a las tres escuelas y para eventos de la universidad, pero también está muy bien equipado para que sea sede de congresos de carácter médico nacional e internacional. Es una inversión importante, está muy, muy bien equipado, de manera que aquí pueden realizarse eventos de la mejor importancia y relevancia. Está muy bien equipado con sonido, equipo, voz y datos. Creo que no habría otro en Baja California con esta calidad, por lo que hemos observado. ¿Para congresos, eventos culturales o...? Y seminarios de clases también. Aquí ha habido clases magistrales, conferencias, seminarios. En realidad es un auditorio para eventos muy importantes y está muy, muy bien equipado. Y este lo utilizan, lo dicen las tres escuelas. ¿A qué tanto va a crecer toda esta área, aparte de las clínicas y lo demás? Bueno, la primera etapa incluiría las clínicas de salud. En una segunda etapa está contemplado un trípodo como el que vimos ahorita, al que le falta el tercer cuerpo. Ese tercer cuerpo donde estábamos viendo la mesa anatómica, el año que entra ya se dejó aprovisionado un recurso para crecer con el tercer cuerpo, pero está planteado otro cuerpo similar en la parte norte de esta misma unidad. Eso completaría lo que sería la primera etapa del centro, ¿no? Y yo creo que en uno o dos años estaría completamente terminada como primera etapa. En estos días, pues va a entregar usted la rectoría. ¿Cuál es el balance que hace Felipe Cuamea? Pues yo hago un balance positivo en el sentido de que, si lo vemos en números fríos, hay indicadores de calidad que se han ido creciendo y consolidando. Ha ido creciendo el número de estudiantes, también ha ido creciendo el número de profesores que se han contratado en la universidad. Hemos podido generar plazas adicionales de profesores y técnicos académicos. Hemos crecido en infraestructura, porque el crecimiento de matrícula y maestros también requieren de cubículos, computadoras, espacios como estos. Y una universidad que está concentrada en cumplir con su misión fundacional, en realizar docencia de la mejor calidad, investigación cada vez más pertinente y tareas de extensión, que esta administración le quisimos dar un sello de interés peculiar y en invertirle más recursos para que se note más la capacidad de la universidad a través de las actividades de extensión por todos los rincones del estado. Este sábado estuvimos en San Quintín con un concierto de la Orquesta Sinfónica. Cerramos talleres de artes plásticas para niños con síndrome de Down, para adultos mayores y para profesores de primaria, de manera que creo que se ha volcado la universidad hacia las comunidades, y es lo que debe ser una universidad pública como la UABC. ¿Cuántos alumnos, rector? La matrícula total ahorita es de 61.500 alumnos, incluyendo los casi 60.000 de licenciatura y casi 2.000 del posgrado. Pues es una de las universidades ya más grandes del país, ¿no? Sí, yo creo que nos encontramos ya entre las 5 universidades estatales públicas con mayor número de matrícula y de profesores en todo el país. Usted ha dicho que, sin embargo, cada vez va a ser más difícil. Bueno, que tiene que llegar un momento en que se detenga el número de aspirantes que se aceptan cada nuevo ciclo. Así es, porque el crecimiento de los últimos 10 años... no puede seguir otros 10 años con ese ritmo de crecimiento. Primero, porque requeriría de una descomunal inversión en infraestructura.
pero también una inversión en términos de generar cientos de plazas adicionales. Pero lo cierto es que la meta de crecer para este sexenio del presidente Peña Nieto, pues llegar a la cobertura del 40% es algo que espanta. Y si no lo hacemos todas las universidades a nivel nacional, no podremos llegar a esa meta. Pero creo que en la UABC estamos ahorita en una etapa de estabilización, así lo he visto en los últimos 2 años, y habría que buscar nuevas opciones no presenciales de cómo atender a mayor aspirantes en las universidades, no solamente en la UABC. ¿Para allá vamos o todavía no? Hemos ido avanzando poco a poco con modelos mixtos. Iniciamos este año con la apertura de troncos comunes en línea del área de pedagogía. Hemos integrado un catálogo de materias en línea, de manera que los jóvenes tengan más flexibilidad cuando los cursos presenciales se llenan. Tienen la alternativa de tomarlos en una plataforma virtual y creo que tendremos que ir ganando poco a poco crecimiento. Y también dependerá de la respuesta que den aspirantes a insertarse en opciones que no sean presenciales, como una alternativa. Esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca que está habilitándose apenas aquí. Ustedes van a ver que hay poca presencia de libros en físico. Lo que ha hecho la universidad en los últimos años es invertir en ediciones electrónicas, en revistas electrónicas, porque el alumno puede consultarlas desde su casa. De donde quiera que tenga internet puede entrar a los catálogos electrónicos. Ocupan menos espacio y le dan más flexibilidad al estudiante. Esa es la tendencia, ¿no? Cada vez los libros, los diccionarios, las enciclopedias, pues han pasado a formar ya parte casi de la historia, ¿no? Así. Incluso el concepto de laboratorios de cómputo, yo creo que esto ya en los próximos años, en vez de comprar laboratorios de cómputo, se están ya generando bancos de computadoras portátiles en las que el alumno llega así como, en vez de sacar un libro, con su credencial va a llegar y va a reservar una computadora portátil y la va a utilizar. Creo que esas son las tendencias que ya están en vigor. Cubículos muy, muy confortables, ¿no? Sí. Para estudiar, platicar y demás, como vemos aquí a las señoritas. Cuando quieren estudiar en grupo, en equipo, un poco aislados del resto del área de consulta, lo pueden hacer, se reservan y sin ningún problema los jóvenes tienen acceso a espacios para practicar o para estudiar en grupo y en cubículos especiales. Y acá es donde ya está todo lo del cómputo, ¿no? Ese es el área del laboratorio de cómputo para que hagan consultas, que hagan trabajos y que consulten también aquí el acervo electrónico de la universidad. Aquí, bueno, prácticamente ya está habilitado, ¿no? Todo lo que es los equipos para las consultas electrónicas. Así es, todo tiene voz y datos. Los jóvenes tienen, por ejemplo, aquí un iPad, tienen teléfono, tienen su laptop. La conectividad es lo de hoy. ¿Cuántos alumnos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántos alumnos más o menos atiende aquí diario? Diario, casi alrededor de 120, 200. ¿Todos te piden el cubículo? Sí, y mucho más en las épocas de exámenes. Es súper transitado el cubículo. Y, por ejemplo, ¿qué piden más, libros o el acceso al internet? Depende, como les digo, en tiempos de exámenes son libros y en tiempos de estar estudiando es computadora y un poco de libros para ayudarse con el equipo. ¿Todo está conectado? ¿El que trae aquí su equipo también de aquí todo, se conecta? Sus celulares, laptops, tabletas, todo está conectado. Cimarred. O sea que ¿cuál es? Este año inauguramos lo que le llamamos Cimarred con la idea de que la conectividad no se limite a una biblioteca. De que un estudiante aquí enfrente en los Prados pueda conectarse, tenga señal. Se conectaron casi 350 puntos de acceso en todo el estado y la idea es que un estudiante que esté en una banca, que esté en un parque, en un área verde, pueda estudiar y que ahí tenga señal de internet de la red de la universidad. Bueno, pues yo creo que vamos a ir a otro lugar, nos vamos a corte, todavía no. Rector, muchas gracias, con permiso. Hay dos tendencias a nivel mundial con las universidades. Una que a lo mejor es la que ha seguido la UABC en los últimos 10 años, que es la masificación de la enseñanza. Y la otra, pues de la que hablan los expertos, algunos de los expertos, quienes señalan que más que masificar hay que formar
élites. ¿Por qué? ¿Por cuál de los caminos se va Felipe Cuamé? Bueno, yo creo que lo primero es que la universidad o las universidades debemos de crear personas muy bien educadas y mejores personas. Y hay universidades que han optado por el modelo muy elitista de admiten, por ejemplo, al 5% de su matrícula, por ejemplo, modelos norteamericanos. Pero si decidimos concentrarnos en un modelo muy elitista, creo que no le hacemos un favor que requiere el país, o más bien un reclamo que tiene nuestro país. Pudimos haber quedado con el crecimiento de matrícula que teníamos hace una década, pero era como darle la espalda a la realidad. Y la realidad era que si no tenemos opciones profesionales o laborales para la juventud, y además le cancelamos las opciones educativas, creo que es un juego en el que todos pierden como sociedad. La universidad tomó el riesgo, o tomó la idea de que había que crecer en la medida que pudiéramos hacerlo. Y se ha hecho muy bien estos 10 años, pero creo que ese crecimiento no podrá seguir con esa magnitud. Creo que las universidades deben de crear conocimiento pertinente y formar profesionistas en todas las áreas, no solamente en las que se llaman las ciencias duras. Yo creo que es tan importante un historiador, un filósofo, un literato, como lo es un matemático o un ingeniero. Como universidad pública sentimos que hay que darle respuestas al mayor número de gente posible en la medida que podamos. Pero ese crecimiento debe verse con mucha claridad, muy bien medido y sin arriesgar la calidad de los servicios educativos que ofrecemos en la universidad. Estamos lejos del campus, de lo que es la vicerrectoría y toda esa área tan bonita. Yo creo que es de las partes más bonitas de Mexicali, pero aquí pues eso es un excelente lugar, como vemos, para pues venir a estudiar, ¿no? Hace 18 meses este era una polvareda, estaba lleno de pinos alados, piedras, había tiraderos y basureros, y bueno, es un área bastante agradable, es un conjunto para la educación del área de la salud. Al fondo tenemos la cafetería que inauguramos hace apenas un par de semanas, y cruzando esa calle, don Antonio, hicimos el compromiso de que allá construimos eventualmente un área verde arbolada, abierta a la comunidad, porque es el compromiso cuando asumimos la donación de estas tierras, de que allá enfrente eventualmente construiremos un parque. Así es. Y acá tenemos lo que le comentamos hace un rato, que es la unidad de especialidades en oncología, el Hospital Materno Infantil, que es uno de los mejores equipados que hay en el noroeste del país, y próximamente estará el Hospital de Especialidades también al fondo. Y aquí al frente tenemos de vecinos a la Universidad Politécnica, y allá tenemos también el bachillerato, el COBACH. Y hacia el sur tenemos también el bachillerato Vasconcelos, de manera que se está convirtiendo esto en un área de salud, pero también en un centro educativo para esta zona de Mexicali. Creo que el crecimiento va para allá, y la oportunidad que tenemos también es de brindar servicios y atender a la comunidad de toda esta zona de Mexicali. Existe, más o menos los terrenos eran como aquellos que vemos allá al fondo. Por ahí debemos tener algunas imágenes, ojalá que las podamos mostrar de cómo estaba el antes y cómo está ahora aquí, en esta, que es la colonia Calles. Así es la unidad Ciencias de la Salud de la colonia Calles. Aquí está la universidad. Al este de la ciudad de Mexicali. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa, un corte, y seguimos aquí en este recorrido. Si me dijeran, bueno, continuamos aquí en este recorrido. Nos comentaba el rector Felipe Cuamea que todo esto se está convirtiendo pues en un área entre educativa y de la salud, ¿no? Aparte de los hospitales, hay la Universidad Politécnica, un CECITE, el Vasconcelos, está cerca la UVM, entre otros, Xochicalco, está construyendo otro hospital privado muy importante por aquí cerca. Entonces, pues este es una área aparte, pues muy bonita, ¿no?, para venir a estudiar. Así es, un área realmente muy agradable para estudiar y también para trabajar, para quienes son trabajadores.
realmente se ha hecho un esfuerzo porque la gente tenga instalaciones muy buenas, porque eso crea un buen ambiente de trabajo y de estudio. Las construcciones estas, obviamente, pues ya están adaptadas para los temblores, ¿no? Supongo. Así es, se cumple con toda la normatividad en materia sísmica, en materia de protección civil, es algo que se cuida con mucho interés, pero porque lo importante es la seguridad. Entonces regularmente se siguen los protocolos. Cada vez que hay un evento, por ejemplo en un teatro, lo primero que se anuncia es el anuncio de protección civil, de manera que lo importante es que la gente conozca los códigos. Y antes de cualquier evento formal se da un anuncio de protección civil y luego empieza el protocolo de cualquier evento. Hace unas semanas hubo por ahí un desencuentro con algunos diputados que exigían la auditoría de la UABC. Y bueno, ahí obviamente que está la ley orgánica o ley de la autonomía, y el rector ahí se expresó sobre este asunto con los diputados. ¿Eso quedó superado finalmente? Yo espero que sí, porque pedir que se audite a la universidad es llover sobre mojado. La universidad siempre es auditada por el Congreso a través del ORFIS, por el gobierno federal a través de la Auditoría Superior de la Federación. Ese no es tema, estamos acostumbrados y estamos obligados a rendir cuentas y se nos auditan. Yo creo que más bien lo que privó fue quizá falta de información sobre cómo funciona la institución, porque tenemos auditorías, cumplimos con ellas regularmente, el patronato hace un manejo muy transparente de los recursos, la universidad no tiene ningún daño patrimonial, tenemos un patronato muy serio y muy consecuente con su función de distinguidos miembros de la comunidad baja californiana, de manera que eso da la certeza de la comunidad de que tiene una universidad que cumple con la ley, de que defiende su autonomía. Y la autonomía, lo reitero, no es que no nos auditen, la autonomía es la capacidad que tenemos de autogobernarnos, y ahí nadie se puede meter, ninguna autoridad, sea de ningún nivel, porque ese es el acta de nacimiento de la universidad. Lo que otros han ganado con mucho trabajo y esfuerzo, esta universidad nació autónoma, y eso creo que es una condición importante para que podamos hacer lo que hacemos, seguir creciendo con educación de calidad. ¿Cuáles son los desafíos que ve Felipe Cuamea de la educación superior en general en México, pero particularmente aquí en Baja California? Yo creo que uno de los retos es que trabajemos más en coordinación en términos de todas las instituciones que tenemos un compromiso con la educación superior, por una parte. Lo otro, que empecemos a ver otras formas de darle respuesta a la educación en Baja California y en el país. En ocasiones siento que la educación superior se le ve como algo que funciona y hay que dejarlo ahí. Y me parece muy peligroso, porque ningún rector puede sentarse en la silla, en la poltrona de la comodidad. Y lo otro, creo que las universidades deben cada vez más voltear hacia las comunidades que nos cobijan. Siento que todavía debemos mucho que regresarle a las comunidades, y hay que trabajar mucho con los estudiantes, porque los jóvenes llegan a la universidad y creen que todo lo que reciben siempre ha existido. Trabajamos mucho para darles a entender el esfuerzo que cuesta lo que tienen, que lo aprecien y que en función de eso tengan un sentimiento, un valor de solidaridad cada vez mucho más fuerte. Esa es una parte que a mí en lo particular me ocupa y me preocupa. Se están formando los jóvenes para la competencia internacional en este mundo globalizado, donde a veces la globalización parece que nos come ese gran monstruo que no se deja gobernar. Yo creo que paulatinamente vamos caminando en ese sentido. En la medida que los estudiantes se inserten tempranamente a hacer prácticas, estancias de aprendizaje en las empresas o en el sector público, o en organismos sociales, en la medida que un estudiante se vaya de intercambio nacional o internacional, en la medida que un estudiante seleccione muy bien su práctica profesional, me parece que en ese sentido estaremos preparando a un estudiante para un ámbito de competencia internacional. Un estudiante que sale de su estado, de su país, por un semestre o un año, regresa con una vivencia completa de sí mismo
y de su profesión, y a eso le estamos apostando en la universidad, a que cada año se vaya el mayor número de jóvenes de intercambio. Los idiomas. Es otra herramienta fundamental. Además del conocimiento disciplinario, un estudiante y un egresado debe por lo menos manejar un idioma extranjero, que generalmente es el inglés. Hemos estado dando más opciones. Ese semestre iniciamos con un programa especial que se llama Inglés para UABC, de manera que los estudiantes que tengan complicaciones de horario puedan estudiar el idioma según su nivel en línea, y van a presentar el examen final cuando ellos se sientan que ya cumplen con la competencia y dominio del idioma. Esto pretende que el alumno pueda estudiar en su casa, en la hora que él quiera, en fin de semana, y darle más opciones para que salgan con una mejor competencia del idioma extranjero, que es el inglés fundamentalmente. En cuanto al uso de, bueno, vimos aquí lo del uso de nuevas tecnologías, la universidad está a vanguardia en uso de tecnologías. Procuramos tener laboratorios de los más nuevos en todas las áreas, en salud, en las ingenierías, por supuesto, en las áreas naturales y exactas, porque si los jóvenes no se forman con los laboratorios más equipados, pues van a salir con deficiencias. Lo otro lo complementamos con las estancias de alumnos en empresas que tienen laboratorios y tecnología de punta, es decir, difícilmente la universidad tendrá todo al 100% con lo último en tecnología, pero nos complementamos cuando los jóvenes van a las empresas y ahí complementan lo que no tenemos en la universidad. Se ha dicho que la universidad tiene pensiones, por asegurar las pensiones por muchos años para sus maestros de tiempo completo, sus empleados de planta, de administrativos e intendentes. ¿Es cierto esto? Así es, no solamente para los académicos, sino también para los trabajos administrativos. Tenemos fondos asegurados por los próximos 100 años. Somos la única institución educativa en el país que tiene un esquema con tanta solvencia financiera y por tan largo plazo. ¿La cuestión laboral en la UABC? Está tranquila, por supuesto que procuramos que todo el mundo cumpla con su función. Los profesores saben que deben de cumplir con sus controles de asistencia, con impartir sus clases, pero en general, para el tamaño de universidad que tenemos, somos una universidad muy estable, que no tenemos problemas ni de pasivos, ni de adeudos laborales, ni de prestaciones que no cumplamos. Me parece que la UABC es una muy buena institución para trabajar en Baja California. Tenemos muy buenas prestaciones y es un espacio para que la gente se supere, trabajadores, académicos. Me decías que creció en San Quintín. Hay una unidad, hay también aquí en el Valle de Mexicali. En el Valle de Mexicali hay una unidad en San Felipe, hay una unidad en Ciudad Morelos, y en febrero ya construimos un edificio propio para la unidad que tenemos en Ciudad Morelos. Y por supuesto en Rosarito también ya tenemos egresados que han terminado carrera en la unidad de Rosarito, y por supuesto Valle de las Palmas. De manera que estamos prácticamente en la mayoría de zonas rurales de Baja California. Que apenas esta cafetería se acaba de inaugurar. Se acaba de inaugurar, todavía no se licitan a los locatarios, y espero que el patronato ya está trabajando en eso para que los jóvenes tengan aquí servicios de primera calidad. Con Lupita Corona, que es quien administra, ¿qué tal? ¿Te vino el cambio para acá? Excelente, excelente, porque es una unidad con muchos retos, un proyecto de lo más interesante a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este compromiso estamos. Y me imagino que se trabaja aquí a gusto, ¿no? Con mucha quietud. Muy a gusto, muy a gusto. La verdad, el cambio estupendo. Yo venía de trabajar con el doctor Cuamea, precisamente. Nos dio esta responsabilidad y adelante. ¿Los alumnos cómo los ves, los sientes? Pues es primero y segundo semestre, todavía son muy inquietos, pero están muy contentos. Ellos viven felices en este espacio. Es como un retiro, ¿no? El diario. Así se ve de fuera, por adentro es más activo, ¿eh? No te creas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo va funcionando en estos primeros meses esta unidad? Ha ido funcionando bastante bien. Hemos ido mejorando los procesos académicos en este primer año y medio que tenemos funcionando, y estamos muy contentos. Venía de la escuela de enfermería. Así es, venía de la facultad de enfermería. ¿Y el cambio qué tal del centro de ahí de la avenida Reforma para acá? No, pues totalmente 360 grados, ¿no? El tamaño, las dimensiones, los alumnos, los maestros,
ha sido un reto que nos ha agradado bastante, y el equipo de trabajo que hemos conformado pues ha sido muy efectivo. Muchas gracias. Pues muy bien, señor rector, pues felicidades por esta unidad de ciencias de la salud, que tiene pues todo lo de una pequeña universidad, lo de un campus. Así es, una unidad tiene todos los servicios de un campus, con los mejores servicios, y ojalá que se pueda seguir creciendo para que cada vez haya más jóvenes que puedan venir a esta universidad a hacer su sueño realidad, y por supuesto de sus familias. Así que para eso trabajamos todos en esta UABC. ¿Y cómo se ve Felipe Cuamea en el 2015? Después del mes de, a finales del mes de enero. Me veo preparándome para el regreso a clases, cosa que añoro bastante, de retomar mis tareas de investigación que puse en descanso por un tiempo, pero con muchas ganas de volver a las aulas, a mi cubículo, y de tener esa interacción con los estudiantes, que es una cosa maravillosa para cualquier universitario. ¿Volvería a Tijuana? No lo sé todavía, es algo que debo platicar con mi familia. Lo cierto es que sería muy a gusto aquí en Mexicali, y ya lo platicaré con mi esposa y con mis hijas. Muchas gracias al rector Felipe Cuamea, a Hugo también, a Hugo Méndez por las facilidades. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Siempre que se hace una historia. Y bueno, aquí estamos en la entrada de la cafetería que se acaba de inaugurar. Y bueno, realmente son de las obras que a veces no se dan a conocer, ¿no? Creo que nos falta todavía ir al Valle de Mexicali a ver cómo está Ciudad Morelos, a ver cómo está ya el 43, San Quintín. Bueno, prácticamente recorrimos la universidad en todos, el campus de Ensenada, que nos pareció todo lo que es ciencias del mar, la gastronomía, recorrimos Valle de las Palmas, y bueno, aquí hicimos también un recorrido por el campus, si acaso nos faltó Ciudad Morelos y las nuevas unidades de ciencias políticas y de ciencias audiovisuales, que también es una inversión ahí muy, muy importante, que se le hizo realidad sus sueños a, ¿cómo se llama? Nuestro amigo, el Checo Ortiz, ¿no? Sí, así es una instalación de lo mejor, con su sala, con sus estudios de grabación. Y ya también hasta su elevador va a tener la unidad del CEPA ahí. Sí, esto es realmente un enorme campus, ¿no? Bueno, está dividido en varios campos, en varias unidades, pero la universidad como tal es una infraestructura como pocas universidades yo creo que tienen en el país. Así es, y lo importante es que estamos distribuidos en todo el territorio del estado. Yo decía entre broma hace unos días que nos falta nada más una unidad en Valle de Los Ángeles y otra en Villa Jesús María, pero bueno, quizás en un futuro se pueda hacer algo para aquella zona del país, del estado. Que ya es al sur, ¿no? Villa Jesús María y que está prácticamente allá abajo todavía de lo que es San Quintín, el Rosario y demás. Pues rector, gracias. Gracias a ustedes por esta cobertura que han hecho de la universidad. Les agradecemos mucho esta contribución, y que la comunidad conozca su universidad y sepan que tienen una de las mejores universidades del país aquí en la Benemérita UABC. Muchas gracias, don Antonio. Y que ya es Benemérita. Ya es Benemérita desde el 2012. Develamos una placa hace unos días, invitamos al diputado Carranza, muy entusiasta de los diputados de la 20ª legislatura. Y bueno, creo que el hecho de que el Congreso la distinga como Benemérita es una señal de que la universidad está haciendo aquello para lo que fue fundada y creada. Pues muchas gracias, y gracias también a usted por acompañarnos aquí en esta edición especial de Consentido. Gracias, rector, y buenas noches. Pueden ser casualidades u otras rarezas que pasan, pero donde quiera que ando, todo me conduce a ti. Especialmente la casa me resulta insoportable. Cuando desde sus rincones te abalanzas sobre mí,
exagero si te cuento que le hablo a tu fantasma. Que le solicito agua y hasta el buche de café. En días graves le he pedido masajes para mi espalda.